El problema de gas es en la cocina, los chicos de la cocina siempre notan olor a gas, incluso algunos padres que han entrado en un momento de la mañana también han sentido olor a gas. La cocina es antigua, siempre la están viniendo a arreglar, pero evidentemente parches no se les puede hacer ya más. Nosotros en la escuela 159 tenemos aproximadamente 400 chicos, pero también funciona una escuela secundaria en el turno noche y la escuela de adultos 602. Lo que pasa que cuando decimos que queremos que nos cambien la cocina, sabemos que los artefactos que vienen ahora son muy precarios, son para poco tiempo, y esta tiene 33 años y yo creo que si le hacen un arreglo profundo de todo, va a tener más vida útil que una nueva, se me ocurre a mí, sin ser especialista. De todos modos, ya mañana viene Obras Públicas a mirarla de nuevo, a revisarla, porque hasta ahora solamente ha venido el personal, la empresa contratista. Con el municipio justamente es padrino de la escuela y ha tenido buena predisposición con nosotros. También entendemos que no es por ahí su responsabilidad, porque solamente porque es el padrino le hemos pedido que nos ayude. Ellos saben de muchos de los problemas edilicios, lo de la caldera, las chapas que se están pudriendo de las puertas de acceso. Todo producto del tiempo, son 33 años que tiene la escuela.